Cuando un equipo de cirujanos se desplomó instantes después de salir del quirófano, la gente se preocupó mucho. Pero cuando se dieron cuenta del motivo, se les llenaron los ojos de lágrimas. La profesión médica está considerada una de las más nobles del mundo. Día tras día, trabajan para salvar a la gente de todo tipo de lesiones y problemas. No todo el mundo tiene la fuerza, la fortaleza y la dedicación para trabajar en un entorno de tanta presión. Pero en algún momento, la mayoría de la gente los necesitará. Esto nos lleva al incidente ocurrido en la provincia china de Fujian. De hecho, fue tan insólito que se hizo viral. Un equipo de cirujanos llegó al hospital como cualquier otro día. Se dedicaron a cada una de sus tareas, y algunos de ellos realizaron pequeñas intervenciones quirúrgicas. Aquel día no había nada fuera de lo normal. Se trataba de seguir como siempre. Pero fue cuando las cosas empezaron a torcerse y a desarrollarse de forma inusual. El cirujano jefe recibió la noticia de que un paciente iba a ser trasladado desde otro hospital situado a varios kilómetros de distancia. El otro hospital no estaba equipado para hacer frente a la emergencia médica y el paciente recaería sobre el equipo quirúrgico del hospital de la provincia de Fujian. Aunque este tipo de cosas eran algo inusuales, no eran inauditas. Si el cirujano jefe y su equipo podían ayudar a otro paciente, lo hacían. La llegada del paciente estaba prevista para las 8 de la mañana del día siguiente. El cirujano jefe reunió a su equipo y les informó del caso. Como ya era tarde, la mayoría prefirió dormir en el hospital y descansar allí, en lugar de desplazarse por la mañana. Así que todos descansaron y pasaron una buena noche en la sala de personal antes de que llegara su paciente de urgencias a la mañana siguiente. Recibir un paciente de otro hospital no es lo más raro del mundo, dice uno de los cirujanos. Pero por lo general, la mayoría de los hospitales están preparados para tratar cualquier cosa. Resultó que necesitaban nuestros conocimientos y experiencia especializados para tratar al paciente. Es señal de un buen equipo hospitalario que puedan admitir sus puntos débiles y delegar en un equipo más experto en un área determinada que será capaz de proporcionar un mayor nivel de atención. Antes de que se dieran cuenta, una alarma en el teléfono de uno de los cirujanos los despertó a todos. Eran las 7 de la mañana y era hora de prepararse para recibir al paciente. El quirófano estaba listo y el equipo estaba dispuesto. Todo el equipo había comido y bebido algo, por lo que estaban preparados para la tarea que tenían por delante. No es habitual que un equipo tan grande de cirujanos participe en una operación, pero por lo que parece puede ser complicada. Todos los miembros del equipo se desinfectaron y se pusieron los trajes de cirujano. Se aseguraron de que todos estaban preparados para la cirugía masiva. Entraron en el quirófano y se pusieron a trabajar. Dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes, pero muchos cirujanos te dirán que el tiempo vuela igual de rápido cuando estás operando a un paciente. Tal vez sea la concentración o todo el trabajo que hay que hacer, pero de repente los minutos se convierten en horas y antes de que te des cuenta llevas 4 horas operando cuando crees que solo has estado 20 minutos. He participado en operaciones que han pasado volando, se rió un cirujano, recordando algunas de las operaciones que había realizado. Tuve que operar a un paciente en concreto y pensé que había estado operando 1 hora y media o 2 horas como máximo. Cuando miré el reloj después de la operación, había estado trabajando 8 horas. Se me había ido el día entero. Fue un trabajo complicado y minucioso, pero al final, la operación se completó. El equipo de cirujanos comprobó el trabajo de los demás para asegurarse de que todos estaban satisfechos y cerraron al paciente, enviándolo a la unidad de cuidados intensivos. Para los cirujanos, fue otro trabajo bien hecho. Todo el equipo se aseó en una sala contigua al quirófano. Se quitaron las batas, los guantes, las mascarillas, las redecillas para el pelo y todo lo que les mantenía limpios y esterilizados. Hablaron de la operación y de cómo creían que había ido todo. Y todos parecían muy satisfechos con su trabajo. Parecían pensar que las cosas habían ido bien y según lo previsto. Pero fue cuando abandonaron la sala de limpieza y regresaron a la sala del personal, cuando ocurrió algo extraño. Todos entraron en la sala de personal, que estaba llena de otros médicos, enfermeras, cirujanos y miembros del personal del hospital. Les saludaron como hacían siempre, pero de repente,
todos los miembros del equipo se desplomaron. Este repentino y preocupante suceso hizo que todos los demás se pusieran en pie de un salto para correr a ayudar, preocupados por el bienestar de sus colegas. Un médico hizo una foto rápida mientras se preguntaba qué les había pasado. ¿Por qué se habían desplomado? ¿Habrían inhalado sustancias químicas peligrosas? ¿Estarían bien? Una mirada a la hoja de papel que tenía en la mano el cirujano principal lo explicaba todo. Recordando el incidente, uno de los porteros del hospital dijo: «El grupo entró y todos les dijimos hola y volvimos a lo que estábamos haciendo. Y se oyó un ruido sordo y todos estaban en el suelo. He visto a gente desplomarse antes, pero nunca a un cirujano, y desde luego, nunca a un grupo entero de ellos, de la nada. Daba un poco de miedo». Resulta que los cirujanos acababan de realizar la operación de 32 horas más difícil de toda su carrera. La intervención consistía en extirpar tanto un tumor como un aneurisma situados en el tronco encefálico del paciente. Era arriesgada y requería mucho tiempo. Si se hubiera extirpado el tumor, pero se hubiera dañado el aneurisma, el resultado podría haber sido fatal. Se necesitaban manos firmes y cirujanos comprometidos para abordar el procedimiento con confianza. La operación empezó a las 8:30 de la mañana y terminó al atardecer del día siguiente. Un médico transmitió la información a los demás miembros del personal. A la mayoría se les saltaban las lágrimas ante el esfuerzo de sus colegas. ¿En qué otra profesión trabajaría alguien tan duro durante tanto tiempo? La adrenalina debía de haberles mantenido en marcha durante tanto tiempo, y ahora que estaban fuera y podían relajarse, sus niveles de adrenalina habían vuelto a la normalidad y se habían desplomado por completo. Sus colegas les secaron las lágrimas, los sentaron en sillas, los pusieron cómodos y los dejaron dormir. Era lo menos que podían hacer por estos héroes. Por suerte, todos los cirujanos estaban bien, y tras un largo descanso volvieron al trabajo como si nada hubiera pasado. Eso es lo que hay que hacer en la profesión médica: levantarse, sacudirse el polvo y volver a la carga. Eso demuestra el verdadero compromiso y la pericia de todos y cada uno de los cirujanos. La foto que tomó el médico se hizo viral, y gente de todo el mundo elogió a los cirujanos por su duro trabajo. Pero aún hay más buenas noticias. El paciente se recuperó por completo y, a pesar del traumatismo masivo y la dura intervención a la que fue sometido, se encontraba bien. Les debía la vida a dos equipos distintos de médicos, uno de los cuales había pasado 2 días agotadores asegurándose de que viviera para ver otro día. Y todos podemos apostar a que nunca olvidó la dedicación del cirujano a su causa. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Crees que tienes la fuerza, la resistencia y la fortaleza necesarias para ser cirujano? ¿Y cómo habrías reaccionado si hubieras visto al grupo de profesionales médicos desplomarse? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.